cálculo del volumen de una pirámide regular. Esto ahora mismo aquí en este canal que se llama Matemáticas con Juan. ¿Y por qué hago este ejercicio ahora mismo? Bueno, en realidad son dos ejercicios, ¿eh? Pero ¿por qué? ¿Por qué, Juan? Pues porque, yo te lo explico, porque una seguidora de este canal, una seguidora buenísima que se llama Carol, me ha escrito y me ha mandado a la cuenta asociada de YouTube una cuenta de Instagram, una captura con sus dos ejercicios. Ella tiene problemas con estos dos ejercicios. Aquí están los dos ejercicios. Carol, vamos a ver si puedo ayudarte. El primer ejercicio es el siguiente. Venga, empecemos. Tenemos una pirámide cuya base es un cuadrado. Es decir, los lados de la base son iguales, hay cuatro lados y los ángulos que forman los lados también son iguales. Esto es un cuadrado. El lado de cada cuadrado vale 5 centímetros. Esto, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. Y sabemos también cuánto vale la altura, ¿eh? A ver, la altura, aquí está el vértice de la pirámide, hago así. Brrr, 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 y aquí, toc, 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 toc. Bueno, pues la altura, es decir, de aquí a aquí, de aquí a aquí, esto es la altura. Altura de la pirámide. A ver, amigos. 8 centímetros la altura. Altura 8 centímetros. Bueno, pues con esto queremos calcular cuál es el volumen. ¿Cuál es el volumen de esta pirámide regular? Dos cosas hay que tener muy claras para resolver este ejercicio. Primera cosa, la expresión del volumen de las pirámides regulares. Volumen de una pirámide regular es un tercio por área de la base por la altura. Altura de la pirámide. Esto hay que tenerlo claro. Y segunda cosa que hay que tener claro es el área de la base. Nosotros no tenemos en los datos el área de la base. Nosotros conocemos cuál es la longitud de un lado del cuadrado que forma la base. Así que ¿qué hay que calcular? ¿Qué hay que calcular? Efectivamente, tenemos que calcular el área de la base y el área de la base es el área del cuadrado del lado, pues 5. Venga, tenemos que saber que el área de un cuadrado, que es el área de la base, es igual a lado al cuadrado o lado por lado. Voy a denotar a esta cantidad L minúscula. ¿Por qué no? Esto es L. Bueno, pues el área de un cuadrado es L por L, es decir, L cuadrado. Pongo aquí un punto y coma. Y ahora sí, ahora procedemos a meter los datos en estas dos fórmulas. Mira, el área de la base, que es el área del cuadrado, voy a escribir aquí un cuadrado como Dios manda, por favor. Bien. El área del cuadrado va a ser igual, teniendo en cuenta esta fórmula, pues 5 por 5, 5 por 5, y esto es igual a 25. Chicos, unidades, las unidades del área, pues centímetros al cuadrado, 25 centímetros al cuadrado, todo claro, ¿verdad? Segundo paso y último paso ya. Hay que poner los ojos sobre la expresión del volumen de la pirámide regular y sustituimos en ella los datos que tenemos. Volumen de esa pirámide es igual a un tercio por área de la base, 25 centímetros cuadrados, 25 por altura, 8 centímetros, 8 centímetros. Las unidades, perdonadme, las voy a poner al final. Igual. Tengo una calculadora muy bonita en el teléfono, ¿para qué voy a calcular mentalmente? No, 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 calculadora, calculadora. 25 por 8 dividido entre 3. Igual. 66,66 centímetros cúbicos. Mucho cuidado con las unidades. Primero, no os olvidéis de ellas. Y segundo, si las escribís, escribidlas bien. El área centímetros al cuadrado, el volumen centímetros cúbicos. Este ejercicio ya está. Vamos a por el segundo borro y a por el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio tenemos una pirámide regular, pero la base aquí es un triángulo equilátero, es decir, los tres lados iguales.
formando ángulos iguales entre ellos, por supuesto. Conocemos lo que vale cada lado del triángulo equilátero y la altura. La pirámide es así. La base, un triángulo equilátero, los lados iguales. A ver, cada lado 15 metros, 15 metros. Esto vale 15 metros. Y esto de aquí también, 15 metros, 15 metros, 15 metros. Y la altura, bueno, el vértice aquí, aquí estaría esto así, esto allá, esto así, tic, 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 tic. Pues muy bien, chicos, la altura sería lo siguiente, sería esta distancia. Y la altura también me la dan. La altura vale 24 metros. 24 metros. A ver, que pongas tú un poco más curioso. Así. Carol, si quieres resolver este ejercicio, y también vosotros que no sois Carol, si queréis resolver este ejercicio, lo primero de todo es recordar cuál es el volumen de una pirámide regular. Es lo siguiente. El volumen de una pirámide regular está dado por un tercio área de la base, por la altura. Altura. Muy bien. Nosotros tenemos la altura, 24 metros. La altura de esa pirámide, 24 metros. Lo tenemos. Pero, desgraciadamente, no tenemos cuál es el área de la base de ese triángulo rectángulo. Este ejercicio es más difícil que el anterior porque tenemos un problemita con el cálculo del área de la base. El área de la base, este área. Sí, voy a ver si puedo explicarlo más o menos bien. Mira, tenemos un triángulo equilátero, todos los lados son iguales. Esto es la base de esta pirámide. Y ves, hay que hallar el área. ¿Qué tenemos? ¿Qué sabemos? Pues sabemos cuánto valen los lados. Los lados valen 15 metros. Necesitamos recordar ahora mismo cuál es la fórmula del área de un triángulo cualquiera. Mira, el área de un triángulo cualquiera, en nuestro caso, esto es un triángulo rectángulo, va a ser igual a base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. La base es este lado, el lado sobre el que descansa el triángulo. Vale 15, ¿verdad? Vale 15. Y la altura es esto que hay aquí, esto que hay aquí. Esto lo he llamado B de base y A de altura. A de altura. También se suele llamar H, ¿eh? Pero voy a llamarlo A de altura, no de H de altura en inglés. Como puedes ver, se nos ha formado aquí un triángulo rectángulo. Mira, aquí está el ángulo de 90 grados. Analizando este triángulo rectángulo y aplicando Pitágoras, vamos a poder calcular la altura que no conocemos. Y fíjate, tenemos cuánto vale B, que es 15. Y hallando A, vamos a poder calcular el área del triángulo equilátero, es decir, esta A de base. Venga, Pitágoras. Nuestro triángulo rectángulo, este que hay aquí, tiene un cateto que mide la mitad de 15, es decir, 15 medios. Las unidades son metros, pero las pongo al final, 15. Y la hipotenusa vale 15. Y A, no sé cuánto vale. Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 15 al cuadrado, 225, igual 225 partido de 4. 15 al cuadrado dividido entre 2 al cuadrado, más A al cuadrado, despejo A. A igual a, y con muchísimo cuidado porque no tengo casi espacio, por favor. Pues A va a ser igual a 225 menos 225 dividido entre 4. Se ve más o menos bien. Haciendo esta operación, nos sale que A es igual a... Calculadora nuevamente. Esto más o menos es 13. Y las unidades, pues, metros. Tenemos entonces que
La base de este triángulo equilátero es de 15 metros, 15 metros, y acabamos de calcular que la altura, es decir, esto que hay aquí, es pues más o menos 13 metros. Ya podemos calcular el área de la base. El área de la base es, sustituyendo nuestros datos, pues 15 por 13 dividido entre 2. Por 13 dividido entre 2. Pues esto es igual a 97,5 metros al cuadrado. Por fin el último paso. El volumen que estamos buscando es igual a un tercio por área de la base, 97,5, 97,5 por altura, 24, 24. Esto es metros al cuadrado, esto es metros, el volumen va a ser metros cúbicos, ¿eh? 97,5 por 24 y dividido entre 3, dividido entre 3. 780 metros cúbicos. Bueno, Carol, amiguitos, amiguitas, amiguites. Colorín colorado, este vídeo ha terminado. Por favor, debajo del vídeo, en la zona de comentarios, comentad lo que queráis o creáis oportuno. Muy importante, ¿eh? Pero que muy importante para mí. Suscribíos a este canal, Matemáticas con Juan, y a la cuenta asociada a este canal, una cuenta de Instagram, pues también, suscribíos también. Venga, hasta pronto.